Bueno, ba, eskerrik asko zuei etortzeagatik, noski Iñakiri eta Donostia Kulturari elkarrizketa hau antolatzeagatik eta bueno, Iñakik esan duen bezala, ba, Fernandori batez ere, ez? Donostira berriro etorri dalako eta elkarrizketa hau egiteko prest dagoelako. Bien, muchas gracias a todos, decía. Si están ustedes aquí es porque conocen bien la obra de Fernando León de Aranoa, de modo que ya Iñaki ha señalado algunas de sus, ha mencionado algunas de sus películas, algunas de sus importantes películas de su, que forman parte de su filmografía y que forman parte seguramente de lo mejor del cine español en los últimos años. Yo hoy he planeado una entrevista en donde de vez en cuando y como hilo conductor aparecerá el último libro que ha publicado Fernando León de Aranoa, Aquí yacen dragones, que yo diría es un libro de 113 piezas narrativas, ¿verdad?, por llamarlas así, poéticas, me han parecido juguetonas a veces, fantasiosas. Me parece que Fernando León de Aranoa, más que juegos de palabras, me parece que juega con las palabras, ¿no?, voluntariamente. Luego él nos lo va a aclarar. Y incluso él mismo ha dicho que las palabras son un poco su patria, ¿no?, de modo que es normal que se permita estos juegos. Es su primer libro de ficción en solitario y creo que contiene auténticos fogonazos de poesía, de romanticismo, de combate, también de surrealismo, etc. Así que, lo dicho, mis preguntas muchas veces tendrán que ver con su último libro. Para empezar, Fernando, y como estamos en Donosti, quiero que hablemos de ti y me gustaría que habláramos de ti y de tus vínculos con el País Vasco, ¿no? Dices precisamente en Aquí yacen dragones que, y te cito, el mar de las vacaciones de mi infancia era un mar frío con olas, a veces temibles, que triplicaban mi altura. Era también un mar peligroso al que convenía acercarse con respeto. Supongo que se trata del mar Cantábrico, que se trata de estas playas, ¿no? Tus vínculos con el País Vasco son fuertes, tu madre que está en la sala es de por aquí también. Cuéntanos todo esto, porque yo creo que hay gente que tal vez no lo sepa. Pues antes que nada muchas gracias por venir. Da gusto ver una sala llena para hablar de cine o para escuchar hablar de cine, ¿no? Y bueno, para mí siempre es un placer venir, ya lo sabéis. Siempre que he venido por motivos personales o profesionales al Festival de San Sebastián también, ¿no?, a presentar mis películas, pues ha sido estupendo poder presentarlas y han sido muy bien recibidas. O sea que uno vuelve con gusto. Siempre es más, uno tiene la sensación de que no se va. O sea que aquí sigo, ¿no? Y sobre lo que preguntas, es cierto, ¿no? Es verdad que, si lo has explicado, ¿no?, es verdad que en ese libro muchos de los cuentos, aunque hay mucha inventiva en el libro y aunque hay mucha invención, mucha imaginación, casi todos ellos parten de la realidad y muchos de ellos parten de algo que tiene que ver conmigo, con algo biográfico, ¿no? Casi siempre luego está aumentado, multiplicado, ¿no?, o reinterpretado, ¿no? Tengo un amigo que dice que se me ve mejor en los cuentos que en la fotografía de la solapa, ¿no? Y algo de eso hay, ¿no? Y ese cuento que has citado, es verdad que para hacer una reflexión en realidad sobre ese, sobre cómo el mar es, como dice al final el cuento, un gigante malhumorado y cumplidor, creo que dice que nos devuelve siempre las cosas, ¿no? Pues es verdad que al escribirlo pensaba en ese mar de mi infancia, como dices, que es Zarauz, efectivamente, ¿no? Sí, mi familia, aparte de mi familia materna, ¿no?, es de aquí, es de Zarauz, en realidad, procede de Vizcaya, pero vamos, muchos de ellos ya sentados en Zarauz hace muchos años y bueno, es un lugar por eso al que he venido siempre, ¿no? O sea, desde mi infancia siempre, el País Vasco, Zarauz en particular, Getaria, como son lugares que, bueno, pues que sí, ¿no?, que forman parte de mi vida y que a veces se cuelan en las historias, ¿no? Quizá no con mucha frecuencia, ¿no?, pero que sí aparecen de vez en cuando, ¿no? Uh-huh. Bueno, y tu vinculación va incluso más allá. Si no estoy mal informado, tu tío abuelo fue el pintor vasco Juan de Arana.
Juan de Aranoa, perdón. De Aranoa, sí. Eso es. Sí, es cierto. Sí, sí, es un pintor vasco. Es el hermano de mi Aitona. Es un pintor vasco, efectivamente. Que además es una historia, bueno, de la que yo no tampoco conozco tanto, en realidad. Es decir, yo sabía que tenía este abuelo pintor muy reconocido en el País Vasco, sí, y fuera de él también, ¿no? Y que había, pues, que había vivido en el exilio en Argentina. Y tampoco creas que tenía tanta información, ¿no? Pero luego, poco a poco, es una historia graciosa, por lo menos para mí lo es, ¿no? Porque a través de los años yo iba escuchando historias que tenían que ver con él, ¿no? Que siempre aparecía de la forma más inesperada, ¿no? Por ejemplo, estudiando en la facultad, en la universidad en Madrid, pues había unos chicos del País Vasco que por el apellido decían: Aranoa, ¿tú eres familia del pintor? Y digo, sí, este tío abuelo. Entonces me decían: en mi casa hay un cuadro de tu tío abuelo. Porque, y me contaban la historia, ¿no? Porque su abuelo creo que le alquilaba el estudio, con lo cual en pago a veces pues el pintor le pagaba con algún cuadro, ¿no? Tiempo más tarde me sucedía lo mismo con alguien que su tío abuelo era sastre y también tenía en su casa un Aranoa. Decía: en mi casa hay un... porque al parecer pagaba algunos trajes también. Daba. Entonces a mí me empezaba a molestar esto, ¿no? Porque todo el mundo tenía un cuadro de mi tío abuelo en su casa, menos yo. Y entonces pregunté en mi casa, digo, ¿por qué no tenemos un cuadro que no tenemos? Pero sí algún dibujo que me regalaron, que me regaló mi madre y que tengo por ahí guardado. Y es verdad que es una historia en la que luego, en este proceso, ¿no? Luego fui a Bilbao con buenos amigos de allí, efectivamente en algún bar también había cuadros del tío abuelo, con lo cual pensé. Pero esa historia termina un poco en un momento, para mí por lo menos, lo que yo sé de ella, en un momento en el que una naviera organiza una exposición con su obra. Y yo me pregunto por qué una naviera organiza una exposición con su obra, ¿no? Porque tienen tantos cuadros y... Y luego pues supe que eran cuadros con los que había pagado pasajes del exilio, ¿no? Suyos, de su familia, de... No sé mucho más, es una historia... De hecho, una vez pensé en escribirla y pensé en titularla Historia más o menos inventada de mi abuelo, ¿no? Porque realmente es parte de lo que escucho, parte de lo que creo recordar, lo que quizá he reelaborado, ¿no? Y es una historia que la verdad es que me gustaría conocer mejor, ¿no? Para a lo mejor contarla un día, ¿sí? Bueno, y siguiendo tal vez la localización de sus cuadros, se podría casi inventar, ¿verdad? Literariamente. Fernando, sin embargo, aunque podrías haber nacido en el País Vasco, ¿verdad? Naciste en Madrid. ¿Y es verdad que te castigaron por reírte en clase el día de la muerte de Franco? Tengo ese recuerdo, sí. Sí, lógicamente yo me reía de otra cosa. O sea, no. Porque aquello era, no sé, debía ser primero o segundo de GB y, uh-huh. Y sí, sí, en algún momento recuerdo que, o sea, lo que recuerdo es que en ese momento y en ese colegio y en general había esa cosa de hoy es un día triste, hoy es un día serio, no, cosa que no tenía ningún vínculo ni con mi castigo ni con nada, ¿no? Pero sí, así fue. Bueno, en una de las piezas narrativas de Aquí yacen dragones, hablas de gente de baja estatura que tiene alma de alto y de altos que tienen alma de bajo. No sé si es porque tú eres un alto con alma de bajo. Sí, es un nacido alto, creo que se llama, ¿no? Sí, que habla, cuenta la historia de alguien que nació alto por equivocación, ¿no? Sí, es esta cosa que es, hay mucho biográfico, y como decía mi amigo, el de la foto, hay mucho de biográfico, ¿no? Muchos de los cuentos tienen que ver con eso, ¿no? Intentan explicar cosas que te van pasando a lo largo de la vida y buscas una explicación para ellas, ¿no? Quizá hay una más evidente, pero al final encuentras otra manera de interpretarlo, ¿no? Y en este caso también parte de algo que escuché, ¿no? Alguien, no recuerdo bien, pero que tenía que ver con eso, ¿no? Es una forma de interpretar, sí, porque esa cosa que tenemos los altos a veces, ¿no? De en realidad de comportarnos como gente baja, ¿no? Aunque seamos altos, ¿no? Como de... por evitar darnos golpes con las lámparas, con las... Entonces, casi todo el cuento está un poco, casi todo el libro está apoyado en eso, ¿no? Como en la reinterpretación un poco de cosas que pasan, ¿no? En la vida. Llegaste incluso a practicar baloncesto, si no tengo... Sí, 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 pero eso casi inevitablemente, ¿no? Con mi altura en el colegio, decían alto, baloncesto, o sea... Pero terminó mal la cosa, también he leído en algún caso, ¿no? Una lesión o algo que te impidió... Sí, sí, por ahí es verdad, tuve un golpe jugando al baloncesto, un tal... que me aparto de las canchas, definitivamente, como con 14, 15 años. ¿Qué pasó, Fernando, para que terminaras haciendo la especialidad de imagen en ciencias de la información, ¿no? Y no bellas artes, que al parecer era un poco tu idea inicial, ¿no? Sí, es cierto que era mi vocación, ¿no? O sea, yo eso siempre lo he... O sea, si tenía algo claro yo, si había algo que sentía que quería hacer en la vida con 14, 15 años, cuando te preguntan, ¿no? Esa cosa tan complicada de qué quieres hacer tú de mayor, ¿no? ¿Qué quieres ser? Yo, es verdad que con esa edad lo que más me gustaba hacer y lo que creo que mejor sabía hacer también era dibujar, ¿no? Se me pasaba un poco el día dibujando, y siempre pensé que, de hecho, trabajé un tiempo como dibujante,
Pero claro, yo en aquella época pensaba estudiar Bellas Artes, no era mi única opción realmente, ¿no? O sea, el cine no era en ningún caso una opción ni casi ninguna otra cosa, ¿no? Y es verdad que fue una historia un poco accidentada, que yo a veces también cuando me piden que hable en alguna escuela de cine, así siempre digo, no debería contarla porque voy a arruinar alguna vocación, ¿no? Porque es un poco toda la historia de un accidente casi, ¿no? Es una historia de cómo el azar también interviene en mis decisiones y termino haciendo películas, ¿no? La historia es que yo quería hacer Bellas Artes, tenía la media que había que tener en la selectividad para hacerla y en aquella época, me imagino que hoy sigue siendo igual, para estudiar Bellas Artes había que hacer un examen de ingreso, ¿no? Había que hacer un carboncillo, ¿no? Casi siempre era eso, era un carboncillo, un retrato del natural. Y entonces fui a la Secretaría de Bellas Artes, me informaron de la fecha del examen y me pasé todo ese verano en Zarauz, precisamente, ¿no? Es otro recuerdo que tengo muy asociado a esta zona, ¿no? A ese lugar, a ese pueblo. Me pasé todo el verano haciendo carboncillos, ¿no? Con un pintor local que me estuvo enseñando la técnica. Y me pasé todo el verano, ¿no? Dibujando figura humana y entonces cuando regresé a Madrid y fui a la Facultad de Bellas Artes a presentarme al examen por un error burocrático, me habían enviado mal la fecha y el examen ya había sido, el cupo estaba completo y yo no podía estudiar Bellas Artes, ¿no? Entonces presenté todo tipo de quejas, protestas, pero no valieron de nada, me dijeron tienes que esperar un año, el cupo está completo, no puedes estudiar Bellas Artes, ¿no? Entonces así fue como empecé a estudiar la carrera de comunicación audiovisual, ¿no? Que en esa época se llamaba imagen y sonido, uh-huh. Era lo mismo. Y comencé a estudiarla pues sin ningún interés, la verdad, sin ningún, o sea, un poco diciendo, bueno, ¿qué hago yo este año, no? Me voy a dedicar a esas cosas, ¿no? A aprender inglés, a sacarme el carnet de conducir y el año que viene. Pero en ese proceso, o sea, yo iba a clase así sin ningún interés ni... Y en ese proceso de empezar a estudiar la carrera, pues intenté aprender algo de dirección en un pequeño taller, muy, muy pequeño, en una academia que se llamaba Metrópolis en Madrid, en la Gran Vía. Y era todo, reconozco que no encontré ahí un... no me interesó demasiado, ¿no? O sea, hacíamos unas prácticas, bueno, te enseñaban el lenguaje, ¿no? Las bases del lenguaje cinematográfico, que al final tiene una gramática relativamente reducida, ¿no? Luego la puedes reinventar, te la puedes saltar, pero fue interesante, pero tampoco tanto, ¿no? Y después de eso tengo el recuerdo de que después de eso también con un buen amigo con el que andaba en esa época, casi él me llevó a la fuerza a un curso, a un pequeño taller de guión también. Era un taller muy pequeño, de 3 semanas de duración. Y fui allí un poco buscando aún, ¿no? En ese momento, mientras estudiaba esta carrera sin intención de hacerla. Y haciendo ese taller de guión, ahí sí, es el momento. O sea, si hay un momento como de revelación, de flechazo, ¿no? Con el oficio, para mí es en ese momento y es con la escritura, ¿no? Ese taller fue para mí, en fin, entendí, me interesó mucho la escritura de guiones, ¿no? Me pareció un lenguaje mucho más complejo, mucho más interesante que el de la dirección, ¿no? Era como si la dirección se pareciera más, te hablaban de reglas, de objetivos, de ejes, de cámara, se parecía más a las matemáticas y el guión se parecía más a otra cosa, ¿no? Se parecía más a la literatura, se parecía más, era más libre, ¿no? Y se hablaba en ese taller de relaciones, de celos, de pasiones, de odios, de venganzas, y todo aquello era de repente una cosa para mí, un hallazgo, ¿no? Un hallazgo fabuloso, ¿no? En eso tuvieron mucho que ver también, yo creo, los profesores que tuve en aquel taller, que eran son tres guionistas profesionales, ya lo eran en ese momento, ¿no? Una de ellas es, bueno, Lola Salvador, que es un poco alguien que a mí me ha enseñado mucho de mi oficio, ¿no? De Manolo Maggi, que es un gran guionista también, ¿no? Y luego quizá, si puedo contarlo, recuerdo en ese taller, en el comienzo del curso, cuando estábamos todos allí sentados, Manolo, que era el más veterano de ellos, Manolo Maggi se arrogaba la explicación de que era un guión, ¿no? Y él también casi como una provocación, recuerdo que vino a decir algo así como, bueno, ¿qué es un guión? No voy a definir lo que es un guión, ¿no? Y casi como una provocación, dijo, un guión no es nada. Entonces, cosa que causó gran inquietud entre los alumnos que estábamos allí. Pero tenía sentido, ¿no? Lo que quería decir es que un guión al final es un proceso, ¿no? Es una guía, es un trabajo que no está hecho para el público, está hecho para que llegue alguien después y lo reinterprete, ¿no? El guión tiene ese valor de herramienta, de ser parte de un proceso, ¿no? Pero es verdad que al decir de esa manera tan radical, un guión no es nada, recuerdo a Lola, que yo entonces no la conocía, mirar a su derecha indignada y decir, un guión es todo. Y ella, de alguna forma, son dos escuelas, ¿no? Lola piensa que en un guión está todo, es como la cadena genética de la película, ¿no? Está todo lo que va a ser, ¿no? Es su estructura, es su columna, pero también es su pensamiento, ¿no? Y en ese guión van a estar todos los defectos y virtudes que tendrá, ¿no? Y bueno, en ese debate que empezó de esa manera, pues el tercer guionista, que era Joaquín Oristrel, un director y guionista también, dijo, bueno, un guión a veces no es nada, a veces lo es todo, ¿no? Intentó, era el más joven, intentó mediar un poco.
y los que estábamos allí pensamos, no vamos a aprender nada en este taller, pero nos vamos a divertir mucho, ¿no? Bueno. Y así fue, eso fue el, y yo creo que es la mejor manera, ¿no? Y de ese taller yo sí salí, por lo menos con muchas ganas de escribir, ¿no? Con mucha prisa por escribir todo lo que no había escrito hasta ese momento. Bueno, estamos avanzando en tu vida y casi estamos dejando atrás la adolescencia, pero para darles ganas también de leer, Aquí yacen dragones, una de las piezas narrativas se titula Motivos. Dices, el Departamento de Ciencias del Comportamiento de una prestigiosa universidad del medio oeste americano realizó a mediados de los años 80 un estudio sobre una muestra de población de 6.500 individuos, según el cual los motivos por los que el hombre sonríe con más frecuencia a lo largo de su vida adulta son 1. Un recuerdo de la adolescencia. 2. Una llamada de teléfono largamente esperada. 3. Un diagnóstico. 4. El hallazgo inesperado de una fotografía en el transcurso de una mudanza. Luego vienes a decir que estos también son motivos por los que un hombre puede sentir tristeza o mismos, llora, ¿no? Como en esta pieza, como en la pieza Motivos, ¿hay algún recuerdo de tu adolescencia que te haga sonreír ahora como adulto y alguno que te haga llorar? Difícil así, ¿no? Para mí, hombre, yo lo que creo que, pues como cuenta ese cuento, entre otras cosas, ¿no? Sí es verdad que es un momento muy importante de tu vida, ¿no? Porque es donde, no sé, te estás formando como persona y de alguna forma, es curioso, ¿no? Yo no sé si a todo el mundo le pasa, pero tienes recuerdos mucho más nítidos de ese momento que a lo mejor de hace 7, 10, 12 años, ¿no? Y lo hablábamos hoy mismo, ¿no? O sea, pensando para mí, siempre que vengo a San Sebastián, a Zarauz, pues hay mucho de eso también, ¿no? Entonces es... Y al final ahí está como, o sea, ahí como un, yo creo que cuando escribes también ahí es necesario como conectarte con tus sentimientos, ¿no? Con la parte más, que es una cosa que en los talleres de guión no se habla tanto de eso, no sé, y que por ejemplo los actores hacen mucho, ¿no? Yo eso creo que es una cosa que he aprendido de los actores trabajando con ellos, ¿no? Ellos en el rodaje, cuando enfrentan a un personaje, trabajan con sus emociones y trabajan, por lo tanto, que es lo que quería decir realmente, con su adolescencia y con su formación emocional, que sobre todo yo creo que se da en esos años, ¿no? En la infancia también seguro, pero quizá la adolescencia es donde... Entonces, ellos lo hacen de esa manera y yo también siempre he pensado que los escritores, que los guionistas, cuando estás trabajando en un guión, a veces se nos habla mucho de estructura, de actos, de plot, de trama, se utilizan anglicismos... Y se habla muy poco de emociones, ¿no? En los talleres de guión. Yo también creo que como los actores, y eso es algo que podemos aprender de ellos, cuando escribes tienes que buscar esa conexión también, ¿no? Eso es algo que ellos hacen, ¿no? Si van a hacer un personaje cobarde, buscan la cobardía que hay en ellos, ¿no? Ese momento en el que renunciaron a hacer algo porque les dio miedo, ¿no? Si van a hacer un personaje valiente, buscan lo que hay de valiente en ellos, luego lo magnifican, lo amplían, ¿no? Lo utilizan, pero... Y yo creo que los escritores nos toca hacer lo mismo, ¿no? Cuando escribimos, y yo es algo que hago también, y muchas veces, vuelvo un poco a tu pregunta, te encuentras buceando en ese momento, ¿no? O sea, cuando estás escribiendo sobre algo, te encuentras buscando en ese momento, ¿no? En algo que te pasó, eso entre los 12 y los 20, y casi siempre es verdad que es un motor muy poderoso, ¿no? A mí por lo menos me pasa, yo creo que es lo normal y le pasa a casi todo el mundo, me conecta mucho con esas emociones también. Fernando, ahora ya eres un hombre de edad adulta, ¿no? Como tú mismo dices en el libro, y pareces confesarte como impuntual. Dedicas una pieza, haces elogio de la impuntualidad dedicándoselo a tus víctimas, ¿eh? Sí, en el libro. Sí. Tengo varias. Pero luego de una manera muy poética, ¿crees haber llegado tarde a alguna cita, entrevista, guerra, amor, película, como dices en tu libro, ahora mirando hacia atrás? No lo sé. Por supuesto, el cuento al final es una exageración de eso, claro. De eso que sí es un defecto mío que tengo, que es la impuntualidad. Aunque tengo que decir que el exceso de puntualidad siempre me ha parecido también muy discutible. O sea, no lo sé, no sabría decírtelo, ¿no? Si hay algo que Bueno, no tengo que decir que hoy Iñaki es testigo, ha sido muy puntual en todas las citas. Es cierto. Estamos terminando con las preguntas que había preparado sobre un poco echando la vista atrás sobre tu biografía, etcétera, ¿no? Supongo que te habrán entrevistado mil veces, ¿no? Y al responder algunas preguntas como estas, ¿cuántas veces, como en tu pieza Advertencias, has pensado que estás respondiendo algo a lo que ya has respondido antes, no dos, sino mil veces seguramente, ¿no? Y aún así, cuando te enfrentas a preguntas que te hacemos muchas veces, ¿crees, como dices en el libro, que el tiempo transcurrido y la distancia te proporcionan una nueva significación, una interpretación distinta de la pregunta? Sí, es así, ¿no? Yo creo que muchas veces, claro, ¿no? cuando,
cuando te enfrentas a la misma situación, a la misma pregunta, pasado el tiempo, pues, pues por fortuna algo ha cambiado, ¿no?, en ese tiempo y eso te hace entenderlo de otra manera, ¿no? Eso es una cosa que también con un amigo lo hablaba hace poco, ¿no?, que muchas veces este amigo que es director también, ¿no?, pues que a alguien le decía, no, pues no cambies, ¿no?, no cambies, y decía, eso es lo peor que te pueden decir, no cambies, ¿no? O sea, es decir, tú lo que quieres es cambiar, ¿no?, y precisamente cambiar lo que te va a dar es eso, es otro punto de vista sobre cosas por las que ya has pasado a lo mejor, ¿no? Entonces, sí es así, ¿no? Bueno, vamos a hablar ya muy directamente de tu trabajo como cineasta, como director, como guionista. Nos has hablado de Manuel Maggi, de Joaquín Oristrel, de Lola Salvador. ¿Con quién aprendiste más? ¿Con estos profesores de guión, por ejemplo, o con tus trabajos ya donde te empezaste a foguear? Por ejemplo, no sé si ustedes lo saben, pero Fernando trabajó para Martes y 13, trabajó en un 2-3, sí, en el concurso. Seguro que no lo sabían, yo tampoco, lo he preparando. ¿Con quién aprendiste más? ¿Con la teoría que los profesores te transmitían o fogueándote realmente en el terreno? Hombre, yo creo que todo es muy importante, ¿no? También, sobre todo cuando has tenido la suerte, en este caso mío, de trabajar con o de aprender de estos profesores, ¿no? Que luego es también con quienes inicié mi carrera un poco, ¿no? O sea, Lola Salvador fue la primera, me dio mis primeros trabajos, algunos eran con ella, ¿no? Con lo cual también ya tenía como la suerte para mí de compartir un trabajo con ella, ¿no? No solamente de ser un alumno en un taller, ¿no? Pero todo es importante, ¿no? Y de la escritura, del trabajo en televisión, que duró varios años y... Tengo un gran recuerdo, ¿no? Era una escuela permanente, ¿no? Además, la televisión, sobre todo en el comienzo, tiene esa cosa, ¿no? Que lo que escribes un domingo se graba un lunes y lo ves el martes en la pantalla, ¿no? Entonces, esa inmediatez te hace aprender mucho también de lo que haces, ¿no? En el cine, muchas veces, entre que escribes una película y terminas viéndola en la pantalla, bueno, tú lo sabes, pasan 2 años, con lo cual ya casi has cambiado de opinión con respecto a lo que sostuviste ciegamente en su momento, ¿no? Entonces, la televisión tiene esa cosa que es muy interesante, ¿no? Y de todo aprendes, ¿no? Es verdad que tengo gran recuerdo del trabajo con has citado a Martes y 13, con el 1-2-3 también, ¿no? Por ejemplo, de Chicho Ibáñez Serrador, que hice 2 temporadas con él en el 1-2-3 de guionista. Aquí era el paraíso, vamos, yo tenía 19 años, tenía un trabajo de... O sea, era muy interesante llegar allí y discutir de ideas con este señor tan sabio, ¿no?, en ese momento. Pero, por ejemplo, recuerdo una cosa muy clara de él, que para mí es... que ya como espectador, no digo trabajando con él, yo como espectador, cuando veía que el programa aparecían los títulos de crédito, ¿no?, decía iluminación, tal, decoración, Ana del Castillo, realización o dirección, ¿no? No, y justo cuando aparecía su nombre, no aparecía el título de dirección, ¿no? Ponía, y si algo falla, el responsable es Narciso Ibáñez Serrador, ¿no? Entonces, esta cosa, yo decía, bueno, ¿quién es este tipo que se arroga de esta manera, esta responsabilidad y de esa manera? Y trabajando con él lo entendías, ¿no? O sea, realmente su concepto de la dirección, y dirigió 2 películas y muchos episodios de televisión muy buenos también, era un gran director, ¿no?, que no siguió haciéndolo, ¿no?, que siguió haciendo televisión, pero no... Su concepto de la dirección era básicamente asumir la responsabilidad, ¿no? O sea, sí, y yo creo que eso es algo que es así, ¿no? O sea, que cuando algo falla en la película, luego no puedes andar por el mundo diciendo, no, es que me faltaron días de rodaje, o es que la actriz no es la que yo quería. En realidad, cuando haces una película tienes que asumir esas responsabilidades, ¿no? Todas las decisiones que tomas van a recaer sobre ti al final, ¿no? Entonces, yo creo que esa es una buena lección también, pues, a la hora de hacer una película, pues de tener claro eso, ¿no?, y de tratar de no comprometer tus decisiones sino de tratar de hacer lo que realmente crees que es bueno para la película, ¿no? Porque luego no vas a poder decir, fue culpa de otro, fue culpa del actor, no fue, no, tú trabajaste con él, tú le elegiste, ¿no? Entonces, yo creo que también eso es, para mí es un, a la hora de hacer películas es importante, ¿no?, ese sentido de la responsabilidad en el trabajo que recuerdo muy claramente en Chicho, ¿no? ¿Y con Martes y 13 les escribiste algún sketch o algo? Algunos no, docenas, o sea, eran que trabajábamos, sí, muy a menudo. Y también fue una temporada en la que ellos tenían un programa semanal y éramos un pequeño equipo de guionistas, éramos 3 guionistas. Y entonces preparábamos cosas y luego nos reuníamos con ellos cada lunes, que era un poco el privilegio de tener un show privado también en esa época. Y bueno, era muy interesante, ¿no? También era un poco por esa inmediatez que te cuento, ¿no? Bueno, Fernando, has hecho películas sobre chavales de barrio, sobre parados, sobre prostitutas, sobre inmigrantes, etc. Y se ha dicho de ti como cineasta que tienes la mirada comprometida, que eres un cineasta comprometido. Yo no sé si podríamos ir más lejos, ¿no?, y hablar incluso de ti como un cineasta implicado
Viniendo la diferencia entre compromiso e implicación, yo suelo hacer la metáfora a menudo, aunque no es mía, como un plato de huevos con tocino. Con un plato de huevos con tocino entendemos la diferencia entre compromiso e implicación. En un plato de huevos con tocino, la gallina se compromete, el cerdo se implica, ¿no? Para escribir y dirigir algunas de tus historias, Fernando, has debido de sentirte implicado. O a mí, por lo menos, eso me ha parecido viendo muchas de tus películas. Hombre, supongo que también es diferente según la película, porque unas han exigido más eso, simplemente yo he decidido hacerlo, ¿no? Yo y la gente con la que he trabajado, ¿no? Yo solo, ¿no? Pero es verdad que sí, muchas veces ha sido así, ¿no? O sea, que la implicación con la película ha sido muy fuerte, ¿no? Ha sido un trabajo, pues ha sido un trabajo de años, muchas veces. Casi siempre han sido películas, algunas de ellas, ¿no? Pienso en Los lunes al sol, en Princesas, que han tenido un trabajo de documentación muy largo, ¿no? A eso me refiero. Que al final se convertía casi en una forma de vida, tengo que decir también, o sea, hay una parte ahí apasionante en la documentación, ¿no? En el caso de Los lunes al sol, pues pasamos mucho tiempo en astilleros de Gijón, que fue donde nos documentamos, ¿no? Durante un cierre de un astillero, y compartimos mucho tiempo con los trabajadores del astillero, que nos permitieron estar con ellos dentro y estar en sus asambleas y estar en las decisiones más graves que tomaban, ¿no? Y entonces eso también, a su vez, eso genera más implicación, ¿no? Porque tú estás allí de alguna forma, pues eres parte de eso y claro, estableces una relación con ellos. ¿Quieres que lo que cuentas en la película pues sirva de algo también, ¿no? Y que en todo caso no se sientan traicionados, al menos, ¿no? Yo creo que al final también tu implicación, cuando hay un referente real, como en este caso, de lo que se trata es como de captar el espíritu de lo que está pasando, ¿no? No tanto la letra pequeña como el espíritu, ¿no? Y en el caso de Los lunes, pues eso se prolongó durante años, ¿no? Porque es verdad que hicimos un primer viaje, yo creo que fue en el 98, y luego un año después, pues regresamos, hicimos un... Bueno, fueron varios viajes, ¿no? Hicimos un seguimiento largo, ¿no? Y luego yo creo que esa implicación también está, pues al final, en la forma de hacer las películas, que tiene que ver con lo que contaba ahora de Ibáñez Serrador, ¿no? Que al final es verdad que esa película, por ejemplo, rodando Los lunes al sol, sí recuerdo eso, ¿no? Con mi ayudante, que... pues la haces un poco pues tratando de que sea la mejor película del mundo, ¿no? O sea, eso luego lo consigues o no lo consigues, no lo consigues en general, pero la haces con ese objetivo, ¿no? O sea, creo que no hay otro, ¿no? Entonces, es un trabajo muy largo también, te lleva 3 años hacer una película, entonces también como que tienes que tomar muy bien la decisión de qué película vas a hacer, es decir, tienes que estar convencido de lo que vas a contar y de cómo lo vas a contar, aunque luego te equivoques, pero tú tienes que tener ese compromiso con la historia y ese convencimiento, ¿no? Ajá. A mí me resultaría muy difícil hacerlo de otra manera, ¿no? O sea, más liviana, ¿no? O sea, pensármelo menos, rodar un guión que te llega, que bueno, no te interesa tanto, pero hay veces que pasa y es tentador y es... pero luego me cuesta mucho, ¿no? Porque pienso que esos 3 años de trabajo pues tienen que valer la pena y yo me los tengo que creer, ¿no? O sea, si yo no me lo creo, ¿cómo voy a hacer que se lo crea alguien después, ¿no? Yo a veces lo comparo con una conversación, ¿no? Porque al final es cierto que, o sea, hacer una película tiene como... es como mantener una conversación, ¿no? Durante mucho tiempo. Es decir, vas a estar hablando de ese tema, del tema del que habla la película, en ese caso el desempleo, la identidad, cuando estás en una situación de desempleo. Vas a estar hablando de eso durante 3 años, ¿no? O sea, primero con tu co-guionista, en mi caso, cuando escribí esa película, luego con los actores, luego con el público, con los periodistas, años después. Entonces es como si vas a estar 3 años hablando de algo, mejor elige algo que de lo que quieras hablar, ¿no? O sea, con lo que te sientas implicado para que eso no se convierta en una tortura, ¿no? Porque claro, realmente en cine eso pasa, ¿no? Estás tanto tiempo con la misma historia que hay un momento en el que tienes como que reinventarte la relación con la película, ¿no? Y la pasión por la película y tu implicación en lo que estás contando, ¿no? Entonces tratas de elegir algo que ya de partida te importe, ¿no? De hecho, tu próxima película girará en torno precisamente al mundo de los cooperantes, ¿no? Gente, eso, implicada también, ¿no? Cuéntanos un poco, si nos puedes contar. Sí, es verdad que es una película en la que llevo trabajando algún tiempo, de la que es verdad que todavía no puedo contar mucho de ella, porque aún no sé contarla, porque estoy terminando el guión, aún no es pronto, pero bueno, es verdad que yo durante estos años también, en paralelo a las películas, pues he venido haciendo algún trabajo de documental de distintas formas, ¿no? Pero algunos de ellos han sido con gente que, bueno, pues con gente que se dedica a eso, ¿no? Yo de hecho creo que el primer trabajo que fue previo a Familia también fue en... De hecho, fue en Bosnia durante la guerra, el último año de guerra, en el 95, que allí fuimos con una ONG que se llama el MPDL. Y después de eso, pues alguna vez más también con Médicos Sin Fronteras, ahora recientemente con ACNUR, que es otra cosa, ¿no? Es una agencia de Naciones Unidas. Y es verdad que de todo ese trabajo también había momentos estando con ellos en el terreno, como dicen ellos, cuando están por ahí en alguna misión,
que decías, esto no está contado, ¿no? Esto es apasionante estar ahí, es apasionante la dificultad. Son además situaciones en las que hay mucho drama, pero en las que hay mucho humor también, porque claro, la única forma de superar eso es a través del humor y del, ¿no? He estado con cooperantes en momentos en los que podían hacer de la cosa más dramática la broma más burra, ¿no? Más negra, más... Es un ejercicio de distanciamiento, claro, ¿no? Para poder sobrellevar un poco lo que están viviendo, para ellos es su día a día, ¿no? Entonces, si lo viven con gravedad, están perdidos, claro. Entonces, claro. Todo ese humor, hay algo ahí también muy puro, muy salvaje, hay drama también, claro. Todo eso, cuando lo he visto con ellos, me parecía que era una historia, bueno, muy interesante dramáticamente, ¿no? Y bueno, y junto a eso también, en ese proyecto estoy adaptando una novela por primera vez también. Es la primera vez que trabajo sobre un libro de una chica que es con la que, de Médicos Sin Fronteras, con la que trabajé, que es cooperante ya, ¿no? Se llama Paula Farias y es novelista además, es una estupenda escritora. Tiene publicados unos cuentos bellísimos en Alfaguara y una novela breve, que es ficción. Siendo ella cooperante, es una ficción muy, bueno, muy basada en sus experiencias, pero es una ficción. Ella le gusta mucho inventar también, ¿no? Y sobre ese libro y sobre mi propia experiencia con cooperantes es de donde sale esta película. ¿Sí? Uh-huh. Fernando, tengo que hacerte la pregunta. No sé si como cineasta quieres decir algo respecto a las declaraciones del ministro de Hacienda ayer. Lo he dicho ya. No. Llevamos 2 días con esto. No, bueno, ¿qué voy a decir? ¿No? Que no te imagines que no. Es un poco, es absurdo, ¿no? Esta vocación crítica. Yo creo que en realidad es todo mucho más simple de lo que parece y que tampoco hay que entrar mucho en esa guerra, porque es una guerra que nos perjudica a todos, ¿no? Pero lo que sí es al final, yo creo que sobre todo es, por su parte, es una frivolidad, ¿no? Me parece una frivolidad y una manera de al final de eludir responsabilidades, ¿no? O sea, que lo que tienen que hacer es responsabilizarse de su gestión, de su mala gestión, de industrias como la industria cultural en general, ¿no? Ya no solo del cine, ¿no? Que quizás es la peor de todas, la peor gestión, ¿no? Pero más bien responsabilizarse de sus problemas o de su mala gestión y no buscar responsabilidades en los demás, ¿no? Creo que eso es un poco lo más obvio, ¿no? Aparte de eso ya, pues... Uh-huh. Fernando, he leído y hemos comentado alguna vez que te interesa mucho el tema de la guerra civil, ¿no? Y que ante el, bueno, en mi opinión, interesado argumento de que hay demasiadas películas sobre la guerra civil, etcétera, yo creo que es un argumento muy interesado, tú pareces mostrarte claramente a favor, ¿no? de que se hagan películas sobre la guerra civil y te parece un gran tema. ¿Para cuándo una película de Fernando León de Aranoa sobre la guerra civil? Pues es verdad que alguna vez lo hemos hablado nosotros y también... de hecho, hay un par de cuentos muy pequeños, ¿no? Y también con una visión muy particular donde aparece, ¿no? Donde tangencialmente aparece la guerra, ¿no? Sí, yo siempre lo he pensado también, ¿no? Es algo que está, bueno, en nuestra historia reciente y que a mí me parece apasionante, ¿no? Es verdad que es un tema que me interesa, te lo decía antes, ¿no? Sí. También pues como lector y me parece que hay muchas historias ahí que están por contarse todavía, ¿no? Un poco es verdad frente a lo que se dice, ¿no? De que esta cosa de que solo se hacen películas, me pregunto, no sé, cómo se sostiene eso cuando no es así, ¿no? No sé. A mí me parece un tema muy interesante y que se ha contado poco, ¿no? Y ahí dentro, yo en algún momento hice un trabajo también de documental que quedó a medio camino con por ejemplo, pues con gente, con los brigadistas internacionales, ¿no? Cuando vinieron a España, cuando se les concedió la nacionalidad española, hubo una reunión en Madrid, vinieron casi 500, ¿no? Ya muy mayores, claro. Muchos de ellos, pues ya no estarán, ¿no? Porque han pasado 10 años y ya eran en ese momento muy mayores, ¿no? Y fue apasionante, ¿no? Estuvimos 3 o 4 días con una cámara haciendo entrevistas, recibiéndolos en el aeropuerto, luego trabajando con ellos, ¿no? Y las historias que contaban eran increíbles, ¿no? Esa es una historia que me parece que se ha contado poco, por ejemplo, la de las brigadas, ¿no? Pero muchas otras, ¿no? También hablábamos antes eso, ¿no? Pues de la evacuación del Tesoro Artístico Nacional, hay mil historias ahí que me parece que deberían ser contadas, ¿no? Que por lo menos a mí me gustaría contarlas. Pero es complicado, para empezar, porque muchas de ellas serían películas muy caras. Claro. Pero bueno. Bueno, ojalá. Sí, sí. Hace ya unos cuantos años, en el 97, declaraste al crítico Carlos Heredero que echabas de menos en la producción contemporánea historias cercanas a la realidad. ¿Sigues pensando hoy en día lo mismo? ¿Sigues echando en falta, 16 años después, historias en el cine cercanas a la realidad? Pues fíjate, creo que algo ha cambiado en eso, ¿no? O sea, a mí yo las he hecho falta porque me parece que nunca son suficientes, ¿no? O sea, porque es un poco el tipo de cine que me gusta como espectador y también tengo que hacer un matiz ahí, ¿no? Historias cercanas a la realidad, pero que no renuncien a la fabulación, ¿no? O sea, a mí
A mí la realidad me interesa, pero me interesa más la ficción, ¿no? O me parece que la una sin la otra no tiene ningún sentido, ¿no? Yo también hay veces que algunas películas, como espectador o cuando escucho un retrato exacto de la realidad, a mí esa manera de contar, que hay gente que lo hace muy bien no me interesa tanto, ¿no? O sea, me interesa cuando hay una capacidad también o una posibilidad de fabulación sobre esa realidad, porque me parece que la una sin la otra son mucho menos interesantes, ¿no? O sea, me parece que la realidad, sin más, sin esa capacidad que tiene la ficción de mejorarla, de reinventarla, de darle vuelo, ¿no? Es muy poco interesante, y al revés, ¿no? Creo que para la ficción la realidad es un maravilloso hervidero de historias, ¿no? Para poder trabajar sobre ellas, ¿no? Entonces, me gusta de esa manera partir de la realidad para partir de ahí, pues, fabular, ¿no? Inventar. Y... Pero bueno, sí es verdad, quizá en estos últimos años, en estos 17 años nada menos que han pasado, pues se han producido más películas, ¿no? Que se acercan más a la realidad, por lo menos a historias de gente. Yo creo que cuando yo decía eso y cuando hice Familia, mi primera película, que no es precisamente una historia muy realista, por otra parte, eso lo viví como guionista, ¿no? O sea, había mucho más, una cosa que vuelve a pasar hoy en realidad, había mucha más tendencia al género, ¿no? O sea, yo iba como guionista a las productoras y me pedían escribe una comedia, escribe una de terror, escribe, había esa cosa del género, ¿no? Que en realidad es un poco una cosa que pedían los productores para tener algún tipo de garantía, ¿no? El cine un poco más de autor o más realista, pues no se sabe qué va a pasar, ¿no? No se sabe. Y entonces en esa época yo creo que era mucho más habitual eso, ¿no? Pues la comedia, el género en general, ¿no? Y yo por eso, pues en las primeras películas que hice en Familia y en Barrio, sobre todo intentaba separarme un poco del género, ¿no? Y hacer otro tipo de historias. Y en ese momento quizá las echaba más de menos, como espectador, quiero decir. Bueno, hablemos en el tercer bloque, digamos, ya más de Fernando León de Aranoa como escritor y tu relación con la literatura. Para empezar, ¿es el guión cinematográfico, en tu opinión, un género literario? No llegaría tan lejos. Uh-huh. Ahora que no me oye Lola, Salvador. No, porque ahí estaba esa, cuando hablaba de eso, pues estaba ese debate en el fondo, ¿no? Es aquello que decía Manolo, de que en realidad el guión es una herramienta, ¿no? Y es así, ¿no? O sea, un guión tiene que ser escrito con la voluntad de, o sea, es como una escritura mártir, ¿no? Que sabe que va a ser sacrificada, que sabe que va a desaparecer, ¿no? O sea, el guionista no puede tener ínfulas de escritor, por decirlo así, ¿no? Es una escritura que tiene que sugerir, que tiene que evocar, ¿no? En realidad no un guión no, o sea, no se escribe para ser leído, se escribe para ser imaginado, ¿no? Para que la gente que lo lea después sea capaz de visualizar lo que tú has expresado en él, ¿no? Entonces, en ese sentido no es un objetivo en sí mismo, ¿no? Es verdad que hay escritores como Lola, guionistas, ¿no? Ella también es escritora, ¿no? Ha publicado muchas novelas y yo mismo al escribir también, pues escribimos más los guiones, ¿no? Yo es verdad que los guiones en algún momento pues me gusta escribirlos, disfruto haciéndolo y utilizas una prosa a veces más cercana, sin llegar a tanto, pero más cercana a la literatura, ¿no? Y eso es una cosa que muchas veces te afean, ¿no? Te recriminan. Por ejemplo, los guiones americanos son completamente secos, ¿no? O sea, como dicen ellos, ¿no? O sea, la norma en un guión se supone que es quién entra, qué hace, qué dice, ¿no? O sea, no puedes contar, ¿no? El personaje entraba en una noche, o sea, no puedes adjetivar, no puedes. Es una escritura muy seca, ¿no? Muy limpia, y en ese sentido no es un género, ¿no? En realidad yo creo que está bien también entender qué es eso, ¿no? Que es una parte de un proceso, ¿no? Bueno, son muchos los directores del cine español que son también escritores casi de partida, ¿no? Pienso en Gonzalo Suárez, en Fernando Fernán Gómez, José Luis Borau, David Trueba, etcétera. Y algunos otros que hace poco os habéis lanzado a este campo, muy claramente, ¿no? Desde luego tú, Julio Medem, Donostierra, Gutiérrez Aragón, por ejemplo. ¿Por qué crees que está pasando? Viene de una vocación clara, ¿no? Y de los vínculos con la literatura, efectivamente, pero ¿tiene alguna otra explicación? Pues no te lo sé decir, te diría una que he escuchado, que es que tiene que ver con la crisis y con la dificultad de producir, ¿no? Pero realmente en mi caso no es así, ¿no? O sea, no lo puedo. En mi caso tiene que ver más con lo que te decía antes, ¿no? Es verdad que escribir desde ese momento que ya he explicado, ¿no? En el que descubro eso como una posibilidad y como un oficio incluso, ¿no? Cuando empiezo a hacerlo y además veo que me permite ganarme la vida, es algo que me atrae tanto que me dedico a escribir cuentos también en el primer momento, ¿no? O sea, también en esa época escribía un poco, intentas tocar un poco como en muchas direcciones, ¿no? Y también escribía cuentos, escribía guiones, y hay un momento en el que si el cine tiró más de mí, ¿no? La escritura de guiones, pues
me interesó más, funcionó mejor, lo que fuera, pero me dediqué más a eso, ¿no? Y abandoné un poco, bueno, siempre he seguido escribiendo cuentos durante estos años, pero de una manera mucho más lateral, ¿no? Entonces, en mi caso es verdad que yo era algo que hace años, si me lo hubieras preguntado, o sea, yo sabía que iba a pasar, lo que no sabía es cuándo, ¿no? Pero es algo que siempre he querido intentar, ¿no? Escribir prosa y también me gustaría mucho escribir una novela, ¿no? También podría decir ahora que sé que es algo que va a pasar quizá dentro de 10 años o de 15, o sea, no me atrevo, porque el cine es muy absorbente también, ¿no? Y me exige mucha dedicación, pero me encantaría intentar escribir una novela. Pero es lo que te digo, ¿no? O sea, no es tanto un momento, o sea, no es ahora porque sea este momento, sino que es como algo natural, ¿no? Es algo que, en este caso, los cuentos venía trabajando en ellos desde hacía muchos años, ¿no? Los primeros, algunos de ellos pueden tener 7-8 años, y hace como 3 o 4, que es cuando aparece el título del libro, ¿no? Aquí Yacen Dragones, es cuando decido, cuando ya empiezo a encontrarle un sentido a todo, ¿no? El título me ayuda, me sirve también como de brújula para seguir escribiendo. Y es cuando ya, bueno, pues me pongo yo mismo un plazo, ¿no? De 2 años para terminarlo y publicarlo, ¿no? Y era el momento, ¿no? Un poco en el caso de este libro es cuando sentía que tocaba, ¿no? Entre tus referencias literarias, te he escuchado muchas veces o te he leído citar a Unamuno, a Carver, a Camus, a Bioy Casares, John Steinbeck, Daniel Sueiro, etcétera, ¿no? Una mezcla de eso es. A mí, en Aquí yacen dragones, me parece ver también algo de Saramago, no sé si me equivoco. Pues la verdad es que nunca lo había, vamos, no lo había pensado, ¿no? Hay algo en las historias que inventa Saramago, que inventaba, que es una maravilla, que tiene esa cosa de contar algo a veces muy político y muy real, desde una gran apuesta, ¿no? Narrativa, sí. Plantear una idea, una metáfora de algo, ¿no? Hay algo muy metafórico en lo que él es un... No lo había pensado nunca, ¿no? Vamos, ojalá, en realidad, eso sería un... Sí, no lo sé, yo también hay una referencia para mí quizá más cercana, es un autor peruano al que he leído mucho, Julio Ramón Ribeiro, que es... Hasta en la medida de los cuentos, ¿no? En esa cosa que tienen de no pertenecer a ningún género en sí mismos, ¿no? De no ser ni novela, ni cuento, ni poesía, ¿no? Él publicaba aquel libro que se llamaba Las prosas apátridas, ¿no? Porque no tienen patria, ¿no? Porque no pertenecen a ningún género y un poco es me gusta como referencia, ¿no? Al hablar de ellas muchas veces me ha servido para explicarme, ¿no? Pensar un poco en esos cuentos como en prosas apátridas también. Y en tu libro he tenido también la sensación, no sé si ese era también un poco el objetivo, de que cada pieza podría ser casi el principio de una novela en sí mismo. Pues es verdad que algunas, yo al escribirlo sentía eso también, ¿no? Que podía estirar de ella, ¿no? Y llevarla a quién sabe hasta dónde, ¿no? Pero es verdad que muy desde el comienzo también para mí era un propósito acotarlas de esa manera, ¿no? Darles esa extensión, ¿no? Un poco por oposición al cine también, yo creo, ¿no? Veníamos hablando de eso, ¿no? De cómo el cine al final es un trabajo de 2-3 años y casi me apetecía hacer lo contrario, ¿no? O sea, hacer un ejercicio como, sobre todo, de invención, ¿no? Me permitía como liberar pequeñas historias que de otra manera quizás se habrían quedado, quién sabe, en qué cajones, en qué papeles anotadas, ¿no? Ahí recordaba un escritor argentino, ¿no? Que él explicaba cómo cuando tenía muchas historias guardadas, ¿no? A medio desarrollar, ¿no? Y cuando se acercaba, es Bioy Casares, ¿no? Cuando se acercaba el momento de su muerte, sentía que tenía que liberarlas en forma de cuentos, ¿no? Porque jamás le daría tiempo a hacer todas esas novelas, ¿no? Entonces, muy distinto, pero había algo de eso también para mí, ¿no? O sea, la necesidad como de liberarlas y la manera de hacerlo era desarrollándolas en cuentos muy breves, ¿no? Bueno, yo creo que queda claro, pero bueno, la pregunta que te quería hacer era si influye el cine en tu manera de escribir o, tal y como he escuchado decir a tu amigo Joaquín Sabina, ¿contaminará incluso tu literatura, tu amor por las palabras, contaminará tus próximas películas? Pues no lo sé, es verdad que me gustan mucho las palabras, como dices al principio, y me gustan, o sea, las disfruto, ¿no? O sea, escribiendo realmente es un... Y ahí en el libro hay algo de eso, ¿no? Hay algún cuento, ese primer cuento que se llama Epidemia, que habla de un momento en el que las palabras empiezan a morir, hay una epidemia, algunas de ellas pues empiezan a... Y es verdad que todo el libro de alguna forma tiene, para mí es una pequeña declaración de amor a las palabras, ¿no? Y me gustaría seguir trabajando con ellas, ¿no? Yo creo que en el cine es complicado, ¿no? Porque es un lenguaje muy visual, ¿no? Y las palabras son muy peligrosas en el cine, ¿no? Tienes que medirlas muy bien, ¿no? Pero bueno, algo de eso hay ya, yo creo, en mis películas, ¿no? O sea, también las palabras son... También me gusta mucho el cine muy verbal, muy hablado, ¿no? En el que los diálogos mandan mucho, ¿no? Me gusta mucho escribir diálogos y... Entonces, supongo que sí, ¿no? Que seguirán. Ya nos has dicho más o menos que parece haber más de ti mismo en tu literatura que en tu cine, ¿no? Dices en Aquí yacen dragones,
dices, decía que se llamaba María, que me amaba y que nunca, bajo ningún concepto, decía la verdad tres veces seguidas. ¿Has encontrado muchas mujeres que no dijeran tres veces seguidas la verdad, Fernando? No que se llamaran María y que me dijeran que me amaban. Es un juego, ¿no? Es casi una adivinanza, ¿no? Es un cuento que lo que pretende es... bueno, lo que me pasó a mí cuando lo escribí, estar un rato pensando qué significa todo eso. O sea que hay, para mí es un libro importante, ¿no? O sea, esa parte que has mencionado antes también, ¿no? Como de juego, como de... O sea, es un libro que yo al escribirlo intentaba, o me parecía divertido, me parecía interesante, me salía, debería decir, que apelara mucho al lector, ¿no? Que le planteara juegos, ¿no? Hay en él como, yo diría que hay casi pasadizos subterráneos, ¿no? Hay cuentos de los que un personaje se escapa y reaparece 30 cuentos más tarde en otro cuento que no tiene nada que ver con el suyo, ¿no? Uh-huh. Entonces, hay ese tipo de juegos que lo que pretenden también es buscar al lector, ¿no? O sea, no, de alguna forma provocarle, ¿no? Estimularle también a jugar con él, ¿no? Proponerle guiños, hay algún juego de repetición también, ¿no? Me acordaba de un libro de Raymond Queneau, que se llamaba Ejercicio de estilo, ¿no? Un autor francés que publicó un libro muy, muy divertido para que le guste escribir o leer, que era el mismo cuento contado de 66 formas diferentes, ¿no? En pasado, en futuro, en presente, hiperbólicamente, metafóricamente. Entonces hay algo de eso en este libro también, ¿no? De plantear pequeños juegos o acertijos a veces al espectador, como al lector, como eso que es casi un acertijo, ¿no? Y bueno, así está escrito, ¿no? Uh-huh. Vamos a ir terminando para dar la palabra a todos. Tienes unas breves bienaventuranzas, ¿verdad? En el libro. Y eres bastante sarcástico, yo diría, con no con todos, pero con los escépticos y con los terratenientes, ¿no? Sí. Son... Dice, bienaventurados los escépticos porque de ellos serán los cielos que otros asalten. Y de los terratenientes, dice, bienaventurados los terratenientes porque ellos heredarán también la tierra prometida. Sí, es verdad. Hay algunas oraciones también, ¿no? Como la oración del migrante y la oración del boxeador. Exacto. Unos oratorios, sí. Yo creo que también al final la educación católica pues aparece reinterpretada siempre, ¿no? Pero sí, yo quizá por quedarme con lo menos obvio con los escépticos, es verdad que eso es como una lucha, ¿no? Que tiene que ver con algo de lo que venimos hablando también, ¿no? Con evitar el descreimiento, ¿no? Los escépticos, el escepticismo es que es una de esas cosas que yo creo que está muy peleada con la creatividad y con las ganas de inventar y de crear, ¿no? Y la gente que está un poco de vuelta de todo, así, ¿no? Y que yo creo que en parte también escribir es como desarrollar una cierta lucha contra eso, ¿no? Aunque sea, no hablo ya contra nadie, sino contra el escepticismo de uno mismo, ¿no? Es mantener siempre la curiosidad y estar receptivo, ¿no? Antes me preguntabas, ¿no? ¿Qué había ayudado más en mi formación? Si los talleres o la experiencia profesional, que todo ayuda, ¿no? Pero yo muchas veces pienso que todo eso está muy bien, ¿no? También es como cuando a veces te dicen, hay que ver mucho cine para hacer cine, ¿no? Está muy bien ver cine, a mí me gusta mucho, pero me gusta como espectador, no como director. O sea, yo pretendo seguir viendo películas como espectador, ¿no? Como, yo creo que hay un modelo más a mano cuando haces historias, cuando escribes, que es la realidad, que es la vida en realidad, ¿no? Más que otras películas, ¿no? Y que de lo que se trata es de estar receptivo, ¿no? No tanto de andar persiguiendo historias, ¿no? Esa imagen un poco idealizada también del que va por la vida con un cuaderno buscando historias, pero sin embargo sí creo que es muy importante estar dispuesto a encontrarlas, ¿no? Es decir, no... Y tiene que ver con eso, ¿no? Pues con mantener la curiosidad, con mantener una cosa muy importante que creo que es la capacidad de extrañarte, ¿no? Con que las cosas te fascinen, te afecten y quieras saber más sobre ellas, ¿no? Yo creo que en el momento en que pierdes eso, pues es verdad que como escritor o como inventor has perdido mucho, ¿no? Uh-huh. Y bueno, lo acabas de decir, ¿eh? Pero alguna vez es verdad que hay un personaje, creo que es Eusebio, ¿no? En concreto, que aparece perdido en distintos cuentos, ¿no? En el libro, ¿no? Como que no pertenece a ninguno de ellos, ¿no? ¿Alguna vez te has sentido así? No lo sé, quizá... No, la verdad es que... El pobre Eusebio es que lleva un trajín de cuentos, ¿no? Va apareciendo en varios... Sí, es un personaje que desaparece de su cuento, no aburrido de vivir siempre la misma rutina, es cierto, que va por ahí apareciendo, pero no contaremos el final, si regresa a su cuento o no, porque es verdad, en ese sentido yo en el prólogo animaba también a leer el libro en orden, ¿no? Que alguien me lo reprochaba, me decía, pero ¿cómo te atreves a decirle al lector cómo tiene que leer el libro, ¿no? Yo creo que es al final el director que uno lleva adentro, pues que quiere dirigir la lectura también, ¿no? Hasta el último minuto, ¿no? Pero es verdad que creo que esos juegos de los que hablamos, ¿no? Como ese personaje que desaparece y reaparece, es verdad que se disfrutan más y se aprovechan más si se leen en orden, ¿no? Es más interesante, está escrito así. Fantástico. Bueno, yo creo que hemos cumplido más o menos con las instrucciones de Iñaki y podríamos
pasar la palabra a cualquiera que quiera intervenir, siempre que se haga con el micrófono, ¿verdad? Así que no aprovechen la ocasión, porque Fernando está dispuesto a responder a sus preguntas o a sus comentarios, no lo duden. Allí parece que hay una pregunta, sí. Si no está su madre también para preguntas, o sea... Ella lo sabe todo ya. ¿Se oye? Sí. A ver, apa, cacho, Fernando, bienvenido. Gracias. Yo tengo una curiosidad sobre el proceso creativo, que ¿cómo enfocas el tema de los guiones? ¿De dónde te inspiras? ¿O tienes algún tipo de hábito en el cual pues, te levantas a la X a las 8, te pones 7 horas en tu papel? ¿Cómo haces para que te generen ideas? ¿Para cómo desarrollas esas ideas? Sobre eso un poco, tenía curiosidad. Pues, bueno, un poco en esa parte que mencionas, como la parte más, de, por decirlo así, de la inspiración, si es que eso es, existe, iba a decir, o sea, ese momento en el que aparecen las historias, o, ahí es más difícil de explicar, ¿no? Porque en realidad es más anárquico, ¿no? O sea, no hay una rutina para me voy a poner a inventar, ¿no? Tiene que ver con lo que decía ahora mismo, ¿no? Más con tu disposición, ¿no? Y con tu curiosidad y con tu interés y con pues estar pendiente de las cosas. Yo creo que ahí sí es más posible que sucedan cosas, ¿no? Que aparezcan historias. Y también por mi experiencia, yo creo que suceden casi siempre por asociación, ¿no? Es decir, un día escuchas algo que a lo mejor te resulta interesante o paradójico, o ves ahí una especie de reflejo de algo, ¿no? Más importante o más... Pero ahí se queda, ¿no? O sea, no, tampoco encuentras ahí directamente una historia, ¿no? Casi nunca es así, una película, ¿no? Se queda ahí y tiempo más tarde aparece otra cosa distinta que a lo mejor es un personaje o a lo mejor es un contexto o es un, pero que tiene algo interesante también y lo relacionas con aquello y es casi por oposición, ¿no? Por, o sea, haciendo chocar esas dos, tres pequeñas cosas que te han pasado, que has escuchado, que has vivido, pues de repente de ahí sí surge una historia, ¿no? Es casi más como por asociación de ideas, ¿no? No tanto porque aparezca un día un argumento así claro y directo, ¿no? Que a veces pasa también, ¿no? Pero yo creo que el otro es más habitual, ¿no? O sea, que también es un proceso al final, ¿no? Y luego a la hora ya de desarrollarlas cambia mucho, ¿no? Cada uno tiene sus hábitos, así, ¿no? No hay duda de que hay un momento en el que necesitas encerrarte y trabajar, digamos, con continuidad, ¿no? Que no puedes trabajar un día sí y uno no. O sea, hay momentos del proceso cuando estás desarrollando la historia, ¿no? O sea, lo primero que haces es tratar de... Tomas notas, claro, ¿no? Llenas papeles, vas... Y hay un momento en el que tienes que convertir todo eso en lo que llamamos un tratamiento, una escaleta, que es ya elaborar una estructura, ¿no? con esas ideas y con esas notas que tienes, ¿no? Y ahí ya sí te conviene pues, tener más continuidad y encerrarte, ¿no? Y bueno, pues en mi caso, pues trabajas varias horas al día, ¿no? Muchas horas al día. En mi caso siempre lo hago más de noche porque siempre he sido más nocturno, que entonces también tienes menos interferencias, ¿no? Es más, estás perdido en ese momento, para la vida real estás perdido, o sea, no puedes hacer nada, gestiones, bancos, todo ese mundo acumulas problemas solamente burocráticos, pero funciona un poco así. Luego en la escritura, cuando desarrollas de ese tratamiento, haces varias versiones y cuando ya crees que tienes la película contada como debe, lo desarrollas, lo dialogas, ¿no? Lo escribes. Al escribirlo, también creo que es bueno que sea un proceso muy abierto, ¿no? O sea, que no son fases sucesivas, sino que cada fase debería poder cuestionar la anterior, ¿no? O sea, que cuando estás dialogando deberías poder cuestionar el primer momento, ¿no? La primera idea, y así es, ¿no? O sea, tiene que ser siempre abierto el proceso, ¿no? No ir como con verdades cerradas porque no funciona, ¿no? Y en esa última fase que es divertida y que es, bueno, pues es más cuando... Sí, quizá por mencionar el momento más especial, cuando estás desarrollando una historia y quizá tiene que ver con tu relación con los personajes, ¿no? Con cómo hay un momento escribiendo en el que a veces los personajes parecen funcionar solos, parecen tomar sus propias decisiones, ¿no? Yo creo que eso es algo interesante también, ¿no? Saber escucharlos y no imponerles un final cuando escribes, sino llegar al final con ellos, ¿no? Y eso es, esa es una de las, no sé, es una de las cosas que hago cuando escribo y hacerles hablar también, ¿no? Eso también es... Cuando eso funciona es divertido porque de repente hay un momento en el que hablan solos, ¿no? En el que tú eres prácticamente un taquígrafo tomando nota de lo que dicen, ¿no? Casi no sabes lo que estás escribiendo. Eso es lo que mencionaba antes, que es un proceso parecido al de los actores, ¿no? Que no pasa siempre, pasa de hecho pocas veces, pero cuando pasa es fantástico, ¿no? Y terminas escribiendo unos diálogos que, bueno, que manejas un poco entre tú y el personaje, ¿no? Eso es ya casi la parte final, ¿no? Bueno, es un resumen muy tosco y muy malo, pero bueno... Aquí hay otra pregunta.
Hola, Fernando. ¿Tus próximos largometrajes te vas a pasar al digital o le otorgas una poética a lo fotoquímico? A ver, perdón, ¿en los próximos quieres decir? Sí, porque no sé, creo que no has rodado todavía ninguno. Los has hecho en 35 milímetros todo, ¿no? ¿Todos? No, he rodado. La última película la hice en digital. La hice de Amador. Sí, Amador. Y Princesas fue en 16, de hecho, en Super 16 milímetros. Sí. No, realmente, a mí, no sé, no le doy tanta importancia a lo técnico, ¿no? O sea, me gusta rodar en 35, pero también porque hacer las películas en digital, quizás esta parte es un poco técnica, y es, no, pero bueno, luego todo ese proceso que hay de devolverlo a ser película es complejo, ¿no? Y a veces en el camino se pierden cosas también, ¿no? Pero bueno, realmente ahora la película que quiero hacer me planteo hacerla con cámaras digitales, ¿no? Porque es también por cómo voy a trabajar, ¿no? Quiero trabajar con más de una cámara y todo eso, pues en 35 es casi imposible, es carísimo el material, como sabes. Y entonces yo creo que la haré en digital otra vez, repetir en digital. Sí, hay una cosa para mí la diferencia entre los dos sistemas. Lo que más me preocupa de rodar en digital es que se pierda una cosa que había en el 35 milímetros y que la sigue habiendo, que es una... Sí, o sea, por decirlo así brevemente, cuando rodas en 35 la película es muy cara, ¿no? Entonces, cada plano que estás rodando realmente tienes que rodar exactamente lo que quieres, tienes que saber dónde va a entrar prácticamente en montaje el plano, dónde va a salir, porque no puedes rodar toda la secuencia para ver qué monto luego, porque es realmente caro el material. Mientras que en digital sí puedes hacerlo, ¿no? En digital es bueno, pues puedes llenar cintas y cintas o discos duros y discos duros, ¿no? Entonces, una de las cosas que me preocupa de rodar en digital es que de alguna forma se pierda la tremenda concentración que hay cuando rodas en 35, ¿no? O sea, en el momento en que vas a rodar en 35 y todo está listo y se pide motor a la cámara y se pide acción a los actores, es como una ceremonia, ¿no? Es como una ceremonia en el mejor sentido. O sea, todo el mundo está muy concentrado en lo que tiene que estar porque saben que eso vale mucho dinero, ¿no? Es muy complicado de hacer Mientras que en el digital hay una cosa más laxa, ¿no? O sea, las cámaras están rodando, he cortado, no importa. Y a mí lo que me preocupa mucho es perder esa otra manera de rodar, ¿no? O sea, perder la concentración, sobre todo que se le reste valor a lo que está rodando, ¿no? O sea, que creo que cuando estás rodando eso es algo que, por ejemplo, los actores mayores eso lo he vivido mucho con ellos, ¿no? Haciendo Barrio, me acuerdo, ¿no? Haciendo Familia con Juan Luis Galiardo, ¿no? Que para ellos ese momento era sagrado, ¿no? O sea, entre la acción y el corte era muy importante, ¿no? Ese momento de concentración, y en gran parte era porque sabían que lo que estaba pasando a toda velocidad por encima de la cámara era película de 35 milímetros, ¿no? Entonces eso es lo que me gustaría no perder, ¿no? Cuando lo que intento no perder, de hecho, cuando ruedo en digital, ¿no? Sí, pero aparte del formato directamente, ¿qué te parece de cuando empezaste, cuando se estrenó una película, era un acontecimiento? O sea, solo se podía ver en el cine y luego puede pasar un año cuando se estrenaba en televisión. ¿Qué te parece ahora que, pues eso, ahora igual se le ha quitado un poco valor, que por un euro con el fascículo del periódico o de regalo casi gratis y todo el tema de la piratería y tal? ¿Cuál es tu postura en el tema de digitalización, lo que es? En la forma social del cine. Sí, del consumo. No, es también un tema... O sea, a mí por un lado me pasa lo que tú dices. Yo cuando voy al puesto de periódicos de la de mi casa y veo 50 películas de estreno del año pasado en euro, me deprimo porque pienso que poco valor tienen las películas con lo que cuesta hacerlas, ¿no? Cuando por un euro te puedes llevar una película de hace 6 meses. O sea, y además una producción... buenas o malas, me da igual, me preocupo más cuando son buenas, además, ¿no? Y eso sí es verdad que los que hacemos las películas, yo creo que lo vivimos con aprensión, ¿no? Diciendo qué devaluado está, ¿no? El cine, que con Internet sucede un poco lo mismo para mí, ¿no? Lo que pasa es que al mismo tiempo, o sea, lo que creo que ahora es un caos absoluto, o sea, lo que no hay es una regulación ni... O sea, lo que están es... o sea, el mercado se va como adaptando a la realidad por detrás y de mala manera, ¿no? Y con muchos problemas y muchos... Lo que creo es que habrá un momento en el que será fantástico que la gente pueda elegir qué película ve sin estar condicionada por las redes de distribución de cine que son un cuello de botella, ¿no? O sea, entonces para mí la gran ventaja de que la gente pueda ver cine en su casa es que en ese momento las películas van a estar más en igualdad de condiciones, no del todo, porque nunca será así, pero digamos que, bueno, pues que alguien en una ciudad, la que sea, pequeña, que tiene un cine, va a poder ver la película que ponen en el cine, pero también las 30 películas que jamás llegarán a ese cine, ¿no? Y las podrá ver en su ordenador, ¿no? Yo eso, como contador de historias que soy, me parece un éxito, ¿no? O sea, lo que pasa es que ahora mismo eso no es así, ¿no? ¿Más preguntas? Sí.
hablado de los guiones más o menos elaborados o más o menos cerrados. Yo quería preguntarte si en los rodajes o en los ensayos das cuartelillo o no a los actores, a las actrices, para poder poner algo más de su parte en los momentos de rodaje, sobre todo. Pues más en los ensayos que en el rodaje. Hay momentos en los que también, ¿no? En el rodaje también. Pero es verdad, ¿no? Yo lo digo un poco así porque es cierto, yo tengo un poco sensación de asignatura pendiente, o sea, en el sentido de que como guionista que se ha puesto a dirigir películas, que es un poco lo que al final del camino me considero también, ¿no? O sea, yo antes de dirigir mi primera película pues había escrito unas cuantas, ¿no? Entonces tengo más formación como guionista que como director casi, ¿no? Entonces es verdad que yo creo que es algo de lo que pecamos muchos de los que hemos empezado así, ¿no? Le das mucho valor al guión y el guión, has visualizado la película completa y lo que casi has escuchado también, ¿no? La música de los diálogos y lo que quieres luego en el rodaje es que suene como tú lo imaginaste, ¿no? Y eso también te puede llevar a equivocarte mucho, ¿no? Porque no la escuchas tal cual y no te parece, ¿no? Entonces trabajas con el actor y persigues hasta una musicalidad concreta a veces, ¿no? Que es un poco, que puede ser un error también, ¿no? O sea, yo eso lo he hecho mucho, a veces ha funcionado bien, otras yo mismo me he dado cuenta hasta en el rodaje de que no podía hacerlo porque es difícil, ¿no? Pero tiendo mucho a trabajar sobre el guión, ¿no? O sea, darle mucha importancia al texto. Es verdad, uso los ensayos para eso, ¿no? Como decías, pues esas 2-3 semanas de ensayos sí me sirven más para poner a prueba el guión, ¿no? Para ver cómo funcionan las escenas y de repente hay diálogos que a ti te parecían estupendos o muy naturales y de pronto en la boca del actor no están bien, ¿no? O sea, no funcionan, no por él, por el diálogo, ¿no? No se pueden decir, no tienen. Entonces ahí trabajas para mejorarlos, ¿no? Luego en rodaje es verdad que tiendo a ir más sobre seguro, más sobre el guión, ¿no? Dentro de que siempre aparecen cosas y eso es más, por eso un poco los documentales a veces también cuando los he hecho me sirven un poco de terapia, ¿no? Como para corregir ese exceso de control o de perfeccionismo con los diálogos, con la película que... Entonces, bueno, ahí ando, digamos, tratando de cambiar eso, pero tiendo mucho a trabajar sobre el guión. Sí. ¿Te cuesta mucho encontrar el final en las películas? ¿Conoces el final antes de empezar a escribir? Pues eso cambia mucho, eso es interesante porque hay veces que depende, ¿no? O sea, normalmente sí, normalmente incluso también, digamos, ha aparecido de manera rápida, ¿no? Yo creo que hay un momento, por ejemplo, en esta última película, en Amador, recuerdo que tenía el punto de partida, sabía la situación de la que quería rodar, que lo que esa situación cuenta también, es decir, tenía como el punto de partida, había algo que me gustaba mucho en esa historia, pero la película también, bueno, no sé si la has visto, pero es como hay una cosa ahí también, tenía un final muy comprometido, es decir, porque se genera una expectativa, eso es habitual en algunos finales, ¿no? Que yo, es una historia que realmente en ese caso no empecé a escribir hasta que no tuve el final, ¿no? O sea, pensé que no debía escribir la historia hasta que no tuviera un final pues un poco a la altura o no de esa expectativa, ¿no? Hasta que no lo encontrara el final. Y entonces apareció muy rápido, ¿no? El final que tiene la película, pero también porque me empeñé, ¿no? En ello, o sea, fue como dediqué casi 2 días a trabajar en el final, ¿no? O sea, un poco pensando a dónde me lleva esta historia, ¿no? Pero también partiendo siempre como de lo que quiere contar la historia, ¿no? Porque yo creo que los finales, aparte de tener sentido narrativamente, tienen que... O sea, tienen que hacer como honor a lo que cuenta la película también, ¿no? Entonces, ahí apareció muy rápido y ahí fue cuando pensé, ya puedo escribirla, ¿no? En ese caso sí, ¿no? Y en casi todos el final estuvo muy, muy pronto, ¿no? Muy... Tenemos tiempo para 2 o 3 preguntillas más. Sí, por allí. Bueno, gracias Fernando por compartir estas historias con nosotros. Y mi pregunta iba que muchas veces en las películas a mí lo que me ha sorprendido es que juegas con los silencios. Y me gustaría saber si esos silencios también te los imaginas a la hora de escribir el guión o es algo que de pronto hace un actor también en el ensayo y queda bien o si de verdad muchas veces como que cuentas mucho con los silencios en las preguntas, a mí me lo parece por lo menos. Pues es un poco, hombre, las dos cosas pasan, ¿no? Pero es cierto que cuando antes hablaba de la musicalidad de los diálogos, ¿no? O sea, yo es verdad que desde las primeras historias, quizá también por haber trabajado antes incluso haciendo televisión, como mencionaba, ¿no? Los diálogos me gustan mucho, ¿no? Me parece que... Y hay algo en ellos que tiene que sonar como música. Y es cierto que en la música pues, también están los silencios, ¿no? Que son tan importantes o más que lo que suena, ¿no? Que lo que se escucha. Y es verdad que, no sé, tratas de utilizarlos, ¿no? Y un poco lo que haces también cuando estás dialogando muchas veces es... tienes que hacer tú los diálogos, ¿no? O sea, no puedes escribir un diálogo en silencio delante de la máquina, ¿no? Porque
Para empezar, porque no escribimos igual cuando, o sea, no hablamos igual, no construyes las frases igual cuando estás hablando en un tono de voz normal que cuando estás hablando aquí o cuando estás enfadado, gritando, ¿no? O sea, las frases se construyen de otra manera, ¿no? Entonces es muy útil, yo creo, cuando dialogas, pasar los diálogos en voz alta, ¿no? O sea, hay un momento, ya desde hace años, con las primeras películas que te ves eso, ¿no? Pues por tu casa, dando gritos, recitando diálogos, tal así, ¿no? Poniéndolos a prueba, en realidad, ¿no? Y poniéndolos a prueba, ves si funcionan, si no funcionan, si te sale de otra manera, ¿no? Cuando levantas la voz, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo que haces es volver al texto y reescribirlo, ¿no? Y yo creo que los silencios, pues, forman parte de eso al final, ¿no? O sea, también hay un momento en el que sientes eso, ¿no? Que lo que tiene que pasar ahí es ese momento que va a dar más valor a lo último que se ha dicho o va a contar algo del personaje que calla, ¿no? En general los imaginas, ¿no? Yo creo que es algo que yo cuando escribo, pues también están ahí, ¿no? Son parte de esa música, ¿no? Que te decía. Y luego eso lo quita, pues, para que aparezcan cosas, claro, también en el rodaje, ¿no? Por parte de los actores. Luego es algo que puedes manejar también mucho en el montaje, eso, ¿no? Antes cuando preguntabas por los cambios, ¿no? Si algo eras tú, ¿no? Sobre los... Si cambias mucho en rodaje, ¿no? El montaje puede reescribir la película, ¿no? Y por ejemplo, el ritmo de los diálogos, los silencios, es algo que en montaje es cuando encuentras su medida exacta, ¿no? Es cuando a lo mejor tú te has equivocado, ha sido muy largo, ha sido con un... o el actor, y en montaje es cuando realmente le das la medida exacta, ¿no? Al silencio. Y a muchas cosas, ¿no? También hablando de los finales, recordaba que en el caso de Barrio, por ejemplo, el final en líneas generales es el mismo, pero es verdad que el final real de la última secuencia de la película nunca fue no era la última secuencia de la película en el guión, ¿no? Es un final de montaje, ¿no? Yo había escrito una última secuencia que a mí me parecía que era la que tenía que ser, ¿no? Era muy... Y la rodamos, la montamos y no funcionaba para nada, ¿no? No, era de repente como... Era una imagen muy simbólica y al final era como una intelectualización de algo en un momento que tenía que ser más emocional, ¿no? Y más simple en realidad, no tan intelectualizado, tan... Entonces, ese final no funcionaba y lo quité del montaje y decía, ¿y ahora qué hago yo? No, porque no tengo final. Y en montaje encontramos un... O sea, la película ya había cerrado, ¿no? Había muerto uno de los tres chicos, que eso sí, en todo caso era así, ¿no? Pero yo no quería cerrar con la muerte, ¿no? Porque me parecía... Necesitaba como un mínimo epílogo, ¿no? Para antes de entrar en los títulos, sí. Y entonces ahí lo que hice fue coger una secuencia anterior y montarla al final de la película, ¿no? Así de... Pero de repente adquiría otro sentido al final, ¿no? Y me parecía que cerraba, bueno, ahí está en la película, ¿no? Es la última secuencia en la que los tres chavales hablan de sus sueños, ¿no? También es cierto que me parecía necesario volver a verle vivo, ¿no? O sea, me apetecía mucho después de la muerte de Ray, que es como se llama el personaje, pues tenerlo otra vez en la pantalla, ¿no? O sea, no... Y lo que decía en ese momento adquiría otro valor, ¿no? Es un final de montaje, ¿no? Y bueno, ahí está en la película y pasó más o menos bien, ¿no? O sea, que puede salir de cualquier parte, ¿no? Realmente es... Respecto a los silencios, hay todo un episodio, ¿verdad?, en Aquella hacen dragones, respecto a los distintos sí, sí. Silencios. ¿No? Un estudio de los silencios. Que es muy bello. Hola, buenas noches. ¿Se me oye, verdad? Sí. Una pregunta, has hablado de tus referencias literarias. Me gustaría saber cuáles son tus referencias cinematográficas. Y una pregunta más, ¿cómo consumes cine tú? Si ves en casa, si vas al cine o qué. Uh-huh. Y luego... ¿Cuál es la última película que has visto? Vale, gracias. Vale. Pues así un poco por orden, las referencias cinematográficas que decías, siempre es complicado, ¿no? Porque al final son muchas y son, de repente te encuentras escribiendo algo y hay algo, viene algo de la película más inesperada, ¿no? Que algo recibiste de esa película que te sirve y te la vuelves a ver o simplemente la recuerdas, ¿no? Hace poco me ha pasado con una película más en concreto. Pero bueno, si tuviera así como que decidir, que siempre es complicado, ¿no? A mí siempre me ha gustado mucho el cine italiano. Hablábamos antes, ya no solo películas y directores concretos, sino como de la relación que establecen con los autores, con sus personajes, ¿no? O sea, entonces, bueno, no sé, las películas del neorrealismo, seguro, ¿no? Pero también la comedia italiana, ¿no? O sea, las películas de Sica, Ladrón de bicicletas, todas. Pero también películas posteriores. Yo, en realidad, uno de esos momentos en los que estás estudiando y aún no tienes muy claro... O sea, empiezas a estar interesado en la escritura, como decía, pero aún estás entendiendo cómo quieres contar. En ese momento hay un director italiano también, más reciente, de hecho, bueno, sigue trabajando ya poco, es muy mayor, que es Ettore Scola, que es un director que a mí me gusta mucho. No me gusta mucho su manera de contar y de acercarse a los personajes, el tipo de historias que cuenta, el humor con el que lo hace también, ¿no? Y también a lo mejor tiene que ver en esto el hecho de que yo lo viera en un momento así como que yo creo, quiero pensar que fue importante, ¿no? Porque estaba empezando a escribir y vi una película de este señor que tampoco es la más conocida ni la más famosa, pero
que se llama Macaroni, y es verdad que viendo esa película tuve ese momento de decir, o sea, si en algún momento llego a hacer películas me gustaría que se parecieran a esto, ¿no? Que tuvieran algo de esto, de este aroma, ¿no? De esta... Y eso me pasó con esa historia, ¿no? Con Macaroni. Luego vi otras películas suyas anteriores y posteriores y sigo encontrándome ahí, ¿no? O sea, me gusta mucho su manera de contar, ¿no? Y, pero es algo que está en él, pero que está también en el cine italiano en general, ¿no? En esa relación que establecen con sus personajes, ¿no? Que es como de camaradería, ¿no? Es como de no hay... Yo creo que, nosotros, en general, o el cine español, como es cuando se ocupa también de esos personajes de los que se ocupaban ellos, ¿no? De los desheredados, de la gente en dificultades, de... ha sabido hacerlo muy bien también, ¿no? En las películas de Berlanga, de... pero que hay una relación más... Yo creo que tiene que es cultural también, ¿no? Hay una relación un poco más despiadada, más cruel, ¿no? Más dura. Siempre hay ese momento de reírse un poco de ellos también, ¿no? Cosa que creo que los italianos son... Ese cine, por lo menos, también un cine concreto, ¿no? De... era más elegante, ¿no? Había una cosa ahí más... Había más ternura, había más... Y a la vez estaban contando historias de la calle, ¿no? De la gente que está en la calle y de... Entonces me gustaba mucho esa manera de acercarse, ¿no? Es un... Pues por citar solamente a eso, una cinematografía, pues diría esa, ¿no? Por aquellas películas, ¿no? De Soli Tignotti o de los, la comedia, ¿no? La Gran Guerra, las, es un poco un tipo de cine que me gusta mucho. ¿Y qué más me habías preguntado, perdona? ¿Cómo consumes? Pues yo intento ir al cine, o sea, un poco como te iba a decir como todo el mundo, pero quién sabe, ¿no? Lo que hace todo el mundo es... me gusta mucho ir al cine, a ver películas, ¿no? Creo que sigue siendo una manera distinta de verlas, ¿no? Y es... te obliga más a meterte en la historia, ¿no? Es un, no sé, es un, por cosas obvias, ¿no? Que ya se han dicho y que no. A veces también veo películas en casa, ¿no? En, bueno, en DVD o en internet, menos. También me falta pericia, o sea, es decir, que también es complicado llegar a los contenidos muchas veces, ¿no? Legalmente es muy complicado, o sea, es un... No está bien inventado aún, debería mejorar eso, pero bueno, también lo hago, ¿no? Últimamente también estoy, he encontrado la manera de eso, pues de encontrar películas legalmente en internet y... Y sigo yendo al cine, un poco como me pilla, te diré, ¿no? Pero bueno, siempre que puedo, prefiero unas salas. Pues la última película que he visto ha sido, en realidad ha sido en DVD, ha sido, bueno, pues una película francesa que se llama Louis y Michel, que es una película de hace un año largo, en realidad. Creo que estuvo en el Festival de San Sebastián, sí, pero no estoy seguro. Sí, sí. Una película muy, muy interesante, me ha gustado mucho. Muy particular también, sí. Una pregunta más. Sí, ahí al fondo. Buenas, por curiosidad, de tus películas, ¿de cuál estás más satisfecho? Muy, muy difícil eso, claro. No sabría decírtelo porque al final, pues con todas tienes una relación así bastante intensa, ¿no? Por el tiempo que le dedicas y por. Quizá por motivos distintos. Quizá con Barrio es una película que no pareciendo, no diría que es la mejor, ni la más perfecta, ni mucho menos, de hecho creo que es imperfecta en muchos sentidos, pero tengo muy buena relación con ella, ¿no? Es una película por la que tengo mucho, mucho cariño, quizá por los personajes, quizá por ellos tres precisamente, ¿no? Por esta relación de la que hablaba antes con ellos, ¿no? Por lo que la película cuenta sobre ellos, porque es una película que también... me ayuda a hablar de dos cosas que ya decía antes que me interesan mucho, ¿no? Que es como de la realidad de ellos, que es una realidad así más o menos áspera, ¿no? En una barriada de cualquier ciudad y por el peso que en esa película tienen sus sueños también, ¿no? Al final creo que es una película que no habla tanto de los barrios o de la marginalidad de los barrios, de las grandes ciudades, como de la maduración, ¿no? Como de esa cosa que es el choque entre tus sueños, lo que tú esperas de la vida y lo que la vida pues te va dando por entregas, ¿no? Y esa película habla de eso y me gusta mucho, pues lo que me interesó de hacerla fue poder manejar los dos niveles, no sé, hablar de su realidad, que era más bien dura. Pero para mí pesaba tanto en la película esa realidad, ¿no? Como lo que ellos permanentemente en la película están inventando, están esperando, ¿no? Ese choque me parecía interesante, ¿no? Pero bueno, ya te digo, sin ser, seguramente creo que no es la mejor, ni es la mejor dirigida tampoco, pero sí le tengo mucho cariño a esa película. También quizá por el momento en que la hice, ¿no? Eso debe ser importante, ¿no? A mi segunda película estaba más tranquilo que en la primera, como director, ¿no? Un poquito más tranquilo, más asentado, y bueno, pues fue un momento muy especial también en mi vida. Sí. ¿Alguna otra? Yo tengo una más, mientras alguien se piensa quizás otra. No sé si alguien ha levantado. Fernando, cuando estábamos preparando un poco toda esta entrevista, pensé en cuáles eran los temas que ya hemos dicho, bueno,
temas o constantes de tu filmografía, ¿no? Y yo te decía antes que has hablado de, pues eso, de parados, de inmigrantes, de prostitución, de gente mayor, y pensaba, bueno, pues estas mismas semanas, todas esas constantes del cine de Fernando no podrían estar más de actualidad. En parados tenemos tasas récord, en inmigrantes todavía estamos convalecientes de la tragedia de Lampedusa, uh-huh. En prostitución hemos leído hoy o ayer alguna noticia curiosa al respecto, y con los mayores y las pensiones tenemos también abiertos algunos frentes, ¿no? Me parece que en ese sentido tus películas no pierden actualidad, ni mucho menos. Bueno, es verdad que cuando empiezas a hacerlas no piensas en eso, no sé, evidentemente no es un... También son temas que supongo que siempre van a estar ahí, no sé, por más que a veces se encarrilen, mejoren o empeoren, que es lo que pasa más a menudo, pues al final los temas van a estar ahí, ¿no? Es verdad que, eso por ejemplo con los lunes es verdad que lo he escuchado mucho últimamente, ¿no? Quizá porque es verdad que el tema del paro en España en los últimos años pues se ha multiplicado y es... Pero yo ahí también siempre tengo, ¿no? A veces me decían, ¿no? A veces me lo dicen incluso a veces de manera crítica, ¿no? ¿Por qué no haces la película ahora, ¿no? Que hay 5 millones y dicen, bueno, yo ya la he hecho, o sea, que la imitan, ¿no? Decía yo. Porque las películas al final sirven o tienen sentido, cobran sentido cuando se ven, no cuando se hacen, ¿no? O sea, y yo creo que las haces también pensando en eso, ¿no? En que lo que estés contando sobre un tema concreto, como podía ser el desempleo en los lunes al sol, tenga sentido, no en el momento en el que la hicimos, que también, sino 5 o 10 años después o 40 años después, ¿no? Porque yo creo que al final las películas tienen eso, ¿no? Que te van a sobrevivir y que se van a ver un día en una filmoteca o en un pase de madrugada y realmente intentas escribir desde lo esencial, ¿no? Desde lo que no va a cambiar, aunque haya 300.000 parados o aunque haya 7 millones, ¿no? O sea, intentas hablar de lo que va a ser igual, ¿no? En el caso de los lunes, por ejemplo, la aproximación tenía mucho que ver pues, con la intimidad de ellos, por supuesto, ¿no? Con cómo los personajes vivían esa situación, pero sobre todo con la identidad, ¿no? Con cómo la identidad de cada uno de ellos se resiente pues, por estar en esa situación de desempleo, ¿no? Casi cada personaje podría explicar cómo responde a una manera distinta de encajar la situación de paro, ¿no? En algún caso es casi una rendición de la identidad, ¿no? Como como Lino, ¿no? Aquel personaje que se teñía las canas y se ponía camisetas de su hijo para conseguir un empleo, ¿no? Porque ya empezaba a ser demasiado mayor para el mercado laboral. Y en el extremo opuesto casi estaba el personaje de Santa que hacía Javier Bardem que no renunciaba a su identidad, ¿no? O sea, que lo que decía es, yo soy así, si sirvo al mercado laboral bien, si no bien también, o sea, que no voy a cambiarme, no voy a teñirme, no voy a... Y dentro de esos dos extremos estaba un poco todo el espectro, así, ¿no? Entonces, lo que quiero decir con eso es que tratas de contar ese problema, o sea, desde un ángulo que tenga sentido, exista o no exista el problema, sea más o menos grave, ¿no? Y también, de alguna forma, cuando me decían esto de la película tendría sentido hoy o más sentido hoy, yo casi pienso que es al revés, ¿no? O sea, es decir, por supuesto que tiene sentido hoy, ¿no? Pero también cuando la hicimos había 1,5 millones de parados y no era un tema que estuviera encima de la mesa, ¿no? Yo creo que también la película traía eso a la mesa, ¿no? Hoy siento que hace menos falta, ¿no? Porque hoy está en la portada de cada diario, ¿no? O sea, claro. Cuando abres un periódico, cuando además también no solo están las cifras, están las historias personales, ¿no? De la gente que está en esa situación, que está emigrando, que está... Entonces es como que el tema está fuera ya, ¿no? O sea, en ese sentido la película sería casi, te diría, reiterativa, ¿no? O sea, sería... Claro. Por lo cual creo que tenía sentido cuando se hizo también. En una de tus piezas combativas que se titula Derechos, dices, las piedras y los palos, los gritos, los cristales y las huelgas, derechos inalienables del hambre. Estamos en tiempos de derechos inalienables del hambre. Pues sí, así es. Sí, a mí a veces, eso lo hablo muchas veces, ¿no? Me sorprende un poco, hablo ahora de Madrid, de mi entorno, pues, me sorprende a veces la paz social que hay también, ¿no? Con la cantidad de dificultades y de gente que hay. Quedándose sin casa y sin trabajo, me sorprende, o sea, la gente es santa, ¿no? O sea, la gente tiene una paciencia realmente tremenda. Sí. ¿En qué momento te has sentido tú el más álgido reconocimiento? Y puede haber variado, claro, a lo largo de los años, de momentos, de flashes. ¿En relación con qué? ¿Con el público, con la crítica, con los premios, contigo mismo,
con los cercanos? No sé, una pregunta muy amplia, el reconocimiento. Sí. ¿Dónde, cómo te encuentras ahí? En este mismo momento me siento muy, muy, muy a gusto y muy, vamos, muy reconocido por estar aquí hablando de todo esto, ¿no? Es difícil decir, ¿no? O sea, es un... No sé, pues ahí al final pesan cosas más pequeñas, ¿no? O sea, cuando de repente una película ha llegado a un sitio que no esperabas o alguien te hace un comentario muy concreto y muy pequeño, ¿no? Más que a lo mejor los estupendos momentos del reconocimiento y los premios y las fiestas que también están ahí, ¿no? Pero de repente cuando hay algo, ¿no? Pues, hay momentos muy pequeños que te llega un reconocimiento de alguien que no esperas y que es un... Pero es simplemente una frase, ¿no? Es un comentario. Cuando sientes que la película ha llegado a alguien que la ha entendido, ¿no? Como tú, ese es un buen momento, ¿no? Es, no lo sé, en algún caso, ¿no? No es lo mismo, ¿no? Pero, por ejemplo, con Los lunes al sol, recuerdo una proyección de la película pues, que hicimos en Astilleros, en Gijón, en el Teatro Jovellanos allí, ¿no? Y fue una proyección para toda la gente que... Bueno, que nos habían echado una mano, pero luego ya había 1.500 personas, todos trabajadores eventuales del Naval y del... Entonces esa es una proyección a la que vas muy preocupado. Yo iba más preocupado a esa proyección que aquí al Festival de San Sebastián, porque eran 1.500 trabajadores que están muchos en la situación que describía la película. Y decías, bueno, estos saben de qué habla la película, ¿no? Vamos a ver qué tal lo hemos hecho. Y por ejemplo, aquel pase, tengo un recuerdo pues, magnífico de él, ¿no? Porque fue les gustó la película, la apreciaron, así. Solo, no sé, el que haya visto la película y la tenga tan, tan fresca como yo, solo me recriminaron al final que Santa, que era el personaje, pagara la farola, ¿no? Si os acordáis. Son incombustibles. Los tíos me decían, pero jamás habríamos hecho eso nosotros. Dice, bueno, perdóname este momento de debilidad. Entonces me lo afearon y bueno, pero por lo demás les había gustado, eso les pareció mal. Y ese fue un estupendo momento, ¿no? Cuando la película, eso, supongo que ha habido otras veces, ¿no? Ha habido muchos momentos así, ¿no? Pero ese es de los buenos. Ese es de los... Bueno, será la última, tal vez. Sí, sí, sí. ¿Qué tal? La última pregunta, a ver cómo... ¿Qué responsabilidad? Me ha ocurrido ahora en el camino. ¿Te gustaría adaptar alguna novela en especial? ¿Tienes amor por algún escrito que te de otro autor que te hubiera encantado llevar? Para adaptarle, quieres decir. Sí, para... Y luego, ¿cómo suele ser tu mundo con la producción, con el productor, que es el jefe de la película, ¿no? Al final... Todos pensamos sí. En los directores y no conocemos los productores, pero os mandan mucho, sí, nos cambian. Si sí, el dueño de la película os buscan. Es el productor, no sé. No, con respecto a algún autor, la verdad es que no lo sé. Mira, aparte de que ahora lo estoy haciendo con esta chica, ¿no? con Paula Farias, así, que me gusta mucho la historia que cuenta y su manera de contar también, ¿no? O sea, hay algo. Antes, no sé, pues. O sea, no he tenido nunca un objetivo de decir esta novela, me ha pasado poco, de hecho, ¿no? Me gustaría llevarla, rodarla, ¿no? Es verdad que antes hablaba de Ribeiro, de este escritor peruano, que es cuentista, sobre todo, escribió muchos cuentos y es verdad que hay cuentos de Julio Ramón Ribeiro que son para mí auténticas joyas y que me encantaría rodar, ¿no? O sea, que las que los leo y me parece que están listos para hacerse, ¿no? Me gusta mucho su poética también, ¿no? O sea, el universo donde establece las historias, el tipo de personajes con los que trabaja, hay algo también en su visión del mundo, ¿no? de la derrota y del hay una enorme ternura en lo que cuenta. Me gusta mucho lo que cuenta Ribeiro. Hace cuentos y a veces pienso que no sé, debería hablar con algún amigo peruano que tengo y decir, adaptemos los cuentos, ¿no? Hagamos una cosa de estas que se hacen y luego salen fatal, de 7 cuentos adaptados por distintos directores, ¿no? A mí me gustaría mucho rodar algo de Ribeiro. Me gusta mucho él. Así por decirte el primero que me viene a la cabeza, ¿no? Pero porque me gustan mucho sus personajes, sobre todo, ¿no? Creo que eso es lo que... Y la relación con los productores, bueno, la verdad es que, mira, además está muy bien que, no sé si que terminemos o no con esto, pero está muy bien para mí poder hablar de Elías, que es el productor con el que he tenido una relación más intensa. Antes había tenido, como escritor, como guionista, he trabajado con muchos productores así, ¿no? Y un poco de todo tipo, ¿no? Porque es verdad que, en fin, que te encuentras productores de todo tipo, en fin, algunos con más peligro, otros estupendos, sí. Y mi relación quizá más larga ha sido con Elías, ¿no? Y la más intensa también, que me produjo 3 películas. Y también supongo que no es una relación estándar, porque Elías era un productor bastante particular y excepcional, ¿no? O sea, que no se asemeja a las relaciones que he tenido con otros productores, ¿no? Pero bueno, era estupenda, ¿no? O sea, realmente, para mí tengo la sensación de que hacer mi primera película con Elías, que fue Familia, fue muy bueno, ¿no? Primero fue muy divertido, fue
Por momentos también el trabajo con Elías era muy encontrado, o sea, Elías no era fácil, no es una persona con la que fuera fácil trabajar porque bueno, tenía mucha carrera a sus espaldas y un criterio muy fuerte también, ¿no? Pero yo creo que eso es también lo mejor que me podía pasar, ¿no? Porque al final se trataba de hablar, de discutir mucho, ¿no? Luego era tremendamente respetuoso también con sus directores, al menos hablo de mi experiencia, ¿no? O sea, a mí jamás Elías me ha impuesto un actor de una película o un corte o un final o cosa que te puede pasar con cualquier productor muy fácilmente, o sea, por cuestiones económicas o por, ¿no? Un productor te puede imponer un tipo de reparto, te puede imponer un actor concreto, eso es muy habitual, ¿no? Y Elías, siendo alguien que si algo no le gustaba entraba fuerte en discusión, ¿no? Y te podías pasar, yo me he pasado con Elías un mes discutiendo aspectos muy pequeños de una película, ¿no? Y ahí le dedicábamos un mes, día tras día, 4 horas de reunión. Y era apasionante, era agotador también, pero era muy interesante, ¿no? Y finalmente, al menos en mi caso, puedo hablar por mí, él decía, la decisión es tuya, ¿no? O sea, tú eres el director, la vas a firmar como director y lo que sí te pedía era tener esa posibilidad, ¿no? La de discutirlo, o sea, y en ese sentido se discutía mucho con él, ¿no? Pero bueno, eso lo hacía muy interesante también, ¿no? Ya te digo, al final no había una imposición, ¿no? Pero bueno, era, yo creo que es eso, ¿no? Pues para mí el mejor productor, ¿no? que ha habido en este país así. Pues yo estoy de acuerdo con Fernando, creo que es magnífico que acabemos hablando de Elías Querejeta, sí, que ha fallecido este año y al que la Filmoteca Vasca rindió homenaje, el Cinemaldi también, y que era un excelente productor y además jugador de la Real Sociedad. Así que este estadio doble homenaje. Muchísimas gracias a ustedes por estar, muchísimas gracias sobre todo a Fernando León de Aranoa por habernos regalado esta magnífica intervención de hoy. Muchas gracias, es que ricasco, Fernando. Gracias.